Con el propósito de conocer información sobre las próximas elecciones territoriales que se cumplirán el 29 de octubre del presente año, se realizó la octava sesión del Comité de Seguimiento Electoral. Las autoridades en este departamento entregan un parte de tranquilidad. En la reunión se dio a conocer que por la baja inscripción de votantes, de acuerdo con la organización electoral, fue necesario hacer el traslado de dos mesas de votación, una ubicada en el puesto que estaba en salud mental del municipio de Florencia y la otra en el puesto que funcionaba en Peñazo Rojas, municipio de Solano, que fue trasladada a la inspección Lamaná, donde se realizará el respectivo ejercicio de votación. A pesar de esta decisión pues se garantiza el derecho al voto, a la participación en otra mesa que le es informada previamente a la persona que se inscribió en este puesto de votación. En la misma reunión se suscribió el Pacto por la Vida y la Democracia con los representantes de partidos políticos que se hicieron presentes, entre ellos el MIRA, Partido Liberal, la organización Revive Caquetá y el Partido Verde, en compañía de las entidades que hacen parte de esta comisión, así como el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la misión de observación electoral. Se firmó este pacto muy importante para que quienes participan dentro de esta contienda electoral entiendan y eh, hagan un mejor uso de este ejercicio de democracia y de eh, participación, de proselitismo. Finalmente hizo una invitación a nombre del gobierno Caquetá Somos Todos a seguir construyendo democracia a través de los partidos, a socializar sus propuestas en procura de un mejor territorio.